Buen día, miren el día que nos tocó hoy. Nada que ver con el día de ayer, miren qué lindo que está. Súper, súper soleado. Bueno, y para aprovecharlo salimos a caminar, que es lo que más vale la pena hacer acá. Así que ahora vamos a ir viendo hasta dónde llegamos. Este es el fin de largo del 1 de mayo, pero la verdad es que no hay tanta gente, está bastante vacía la calle. Igual ahora lo van a ir viendo un poco en el video. Niki, ¿estás contenta? Vení, vení acá. ¿Estás corriendo mucho? Ahí se va, ahí se va. Les cuento porque Nika nunca había aparecido en ningún video y aunque no parezca porque es mucho más chiquita, es la mamá de Delta, que la adoptó nuestra familia el mismo día que nosotros fuimos a buscar a Delta. Así que bueno, ahora está con nosotros, están juntitas mamá e hija. Si alguna vez vinieron a Cariló, ya saben que bueno, lo lindo del paisaje, además de toda la naturaleza que tiene, porque es todo bosque, está lleno de árboles, son las casas, que son súper, súper, súper lindas, una más linda que la otra. Miren qué lindo ese portoncito que queda, me encanta. Y atrás está la casa. Y algo que tiene de bueno es que como no hay tanta construcción y se preserva mucho lo que es el bosque, también hay muchos animalitos, ¿no? Como son los pájaros. Entonces el ruido que escuchás es de esos, de los mismos árboles. Justo vinimos para la época de otoño, que está divino los colores, que ahora también los van a ver en estos arbolitos que estamos viendo ahora. Este árbol me encanta, cómo cambia el color. Miren ahí cómo se nota en las hojitas de acá. Si alguien que está viendo el video sabe el nombre, me cuenta en los comentarios. Y caminando llegamos a un lugar que me encanta de Cariló, que es la iglesia, que está también metida en el medio del bosque. Y tiene una parte nueva que yo antes no la había visto, que hicieron los misterios del rosario hasta que llegas a María.
Vamos a seguir caminando un poquito más porque la iglesia está a un par de cuadras nada más de la playa, así que vamos a llegar hasta allá. Mientras seguimos caminando, les cuento un dato de Carilo, que ahí se escuchan los pajaritos. Las calles tienen nombre de pájaros o de árboles. Por ejemplo, las que son paralelas al mar tienen nombre de pajaritos, las perpendiculares tienen nombre de árboles. Acá, por ejemplo, está acacia y venteveo. Y si algún día se pierden, además de eso, de tener ese dato, tienen que saber que las calles van por orden alfabético. Tanto los nombres de pájaros como de árboles van en orden alfabético. Entonces, por ejemplo, la última de nombre de pájaros es zorzal, que va con Z. Y llegamos a la playa. Ahí entramos por este parador. No sé si se llega a ver en el video lo espectacular que está el día, lo limpia que está la playa, hay poca gente. Allá van caminando los tres. Miren lo que está. Y ya que estamos acá y ya que vinimos hasta acá, vamos a acercarnos hasta el agua. Bueno, ahora ya nos estamos yendo, estas dos están re felices, pero bueno, ya hay que atarlas porque vamos a volver. Van a quedar cansadísimas todo el día, van a dormir todo el día después. Y ya los despido ahora, espero que les haya gustado acompañarnos. Mañana se vuelve a trabajar, así que nosotros nos vamos a quedar unas horas más hoy, pero ya después a la noche hay que volver. Y me imagino que como hay mucha gente como nosotros que vuelve a trabajar mañana, la ruta va a estar bastante cargadita, así que deséennos suerte. Los espero en el próximo video. Acuérdense de suscribirse. Les mando un beso grande. Chau. Nos volvemos a casita. Hasta la próxima. Chau. Chau.